Che, Cano, ¿viste que Macri pidió que ahorremos energía? ¡Ah, sí, es verdad! Y los políticos ya están dando el ejemplo. ¿Duchándose en menos tiempo? ¿Usando poca luz? No, sesionando en el Congreso. La situación es grave, Teno. Hay que ahorrar gas, electricidad, agua. Tenés razón. Yo hace rato que tengo esa canilla perdiendo agua intermitentemente. Deja de hacer salir tantos chorros, Teno, que ya pareces Zaffaroni. Vamos a ver cómo ahorra cada político. ¡Y dale! Mira, Teno. A Cristina le llegó 1000 pesos de luz y para quejarse ya lleva gastados 5000 de Wi-Fi. Mirá, para ahorrar electricidad, los próximos timbreos del PRO van a ser directamente golpeando las palmas sin tocar ningún interruptor. ¿Viste, Teno, que Cristóbal López está en cana otra vez? ¡Sí! Entra y sale de la cárcel a cada rato. Hey, ya no saben a dónde mandarle las facturas de servicios. Otro gran ejemplo de ahorro es Pity Álvarez, Teno, que para no gastar electricidad no se presentó a su concierto por 8 horas. ¡Sí! Y sus fans siguieron sus pasos y para ahorrar en calefacción encendieron una fogatita entre todos. Teno, los flamantes líderes del PJ no gastan en calefacción. ¡Qué bien, che! ¿Cómo lo hacen? Es que ellos todavía duermen con una bolsita de agua caliente en los pies. Che, ¿qué sacrificio hace Rossi afeitándose el bigote a diario sin afeitadora eléctrica ni agua? Es que no usar bigote es lo mejor que tiene para ofrecernos como futuro candidato a presidente. Volvemos con Bonelli y Alfano. ¡Dale!